Bueno, seguidamente otra librería muy importante sobre lo que sería la manipulación de datos es la librería Matplotlib. Matplotlib es, como te digo, la biblioteca principal en la parte científica en Python. Lo que nos proporciona son funciones para realizar diferentes visualizaciones con la calidad de publicación, gráficos de líneas, histogramas, dispersiones, tipo parcelas, como ves acá en pantalla. Se le dice todo esto ploteo, pero ploteo bastante básico, gráficos de barra, histogramas, gráficos de líneas, escalares, después de área, gráficos de área o por ejemplo de torta, todo lo que ves ahí en pantalla. Como también podemos hacer e implementar diferentes tipos de visualizaciones, pero un poco más avanzada. Ya esto sería la parte del mastering en Matplotlib, en Python, ¿sí? Como por ejemplo áreas de densidades, como por ejemplo diferentes rangos y valores en temperatura, sobre diferentes sectores, en poblaciones geográficas, datos demográficos y cosas por el estilo, que ya trata un poquito más avanzado la implementación en Matplotlib. Cuando trabajemos dentro de Jupyter con este tipo de librería, podemos mostrar estas figuras directamente en lo que sería el navegador, ¿sí? Nosotros estamos trabajando, como venimos trabajando en los videos anteriores, en lo que es el localhost. Fíjate ahí arriba, localhost, dos puntos, y generalmente te asignan lo que es esta aplicación en puerto 8888. Pero esto vos lo puedes cambiar y puedes trabajarlo como vos quieras. Y los comandos que utilizamos para Matplotlib serían justamente los comandos de porcentaje. Así que, como siempre, vamos a ir a un ejemplo. Ya te mostré lo que es SciPy, lo que es NumPy. Acá vemos un ejemplo de NumPy, lo que es un tipo de array multidimensional, lo que es la librería SciPy, para en este caso una matriz bidimensional en dos dimensiones. Y vamos a abrir, en este caso vamos a ver lo que sería la librería Matplotlib, MIP Python 3. Y acá vamos a colocar el título, como siempre, Hi Matplotlib. Enter. Y ya tendríamos en este caso nuestro archivo creado. Vamos a importar, como siempre, NumPy. Import NumPy as MP. ¿Sí? Y vamos a importar también Matplotlib. En este caso sería import Matplotlib as PLT. PLT, la convención para utilizar lo que sería Matplotlib. Como siempre, yo respeto las convenciones. En este caso es la convención MP para NumPy y para Matplotlib PLT. ¿Sí? Vos llamala como vos quieras, va a funcionar igual. Pero como te digo, son convenciones. Esto lo puedes seguir como no lo puedes seguir. Es de importancia seguir las convenciones, porque cuando vos te encuentres con diferentes ejemplos y diferentes códigos que implementen todas estas librerías, te vas a encontrar con este tipo de convenciones. Entonces es importante tenerlas en consideración. Podemos generar, por ejemplo, a través de una secuencia de números con la función namespace. Esta función es preestablecida dentro de la librería como un generador automático, ¿sí? un rango, te podría decir, de números. Y para eso vamos a crear, por ejemplo, un rango, vamos a decirle rango 01, que esto va a ser igual a, en este caso, numpy.linspace. Es exactamente la misma función que se utiliza para lo que es Octave o MATLAB, ¿sí? Linspace le tenemos que pasar, en este caso, unos ciertos valores, por ejemplo, que sean menos 10, coma, en este caso 10, y 100 elementos, ¿sí? Lo que quiere decir esto, que es el inicio de nuestro rango, de dónde va a arrancar. Va a empezar con el elemento con el valor menos 10 y termina en el elemento con el valor 10, y va a tener en este caso 100 elementos, ¿sí? O sea que el rango es de menos 10 a 10 y contiene 100 elementos. En este caso, si lo vamos a graficar en Matplotlib, yo podría mejor esto clasificarlo en el eje de las abscisas, en el eje X, y en el eje Y podríamos crear lo que sería justamente el seno, ¿sí? El seno de este rango. Entonces vamos a colocarle eje Y, va a ser igual a numpy.sin, que es seno, la función de seno, sobre lo que sería, en este caso, el rango generado por linspace. Control X, control V, y de esta forma podríamos utilizar de lleno la librería Matplotlib para justamente graficar esto, ¿sí? Es una manera sencilla de poder ver lo que es una variación en una onda. Entonces, para eso colocamos, perdón, plt.plot, ¿sí? La función plot es para justamente plotear, para justamente mostrarnos en pantalla lo que es el gráfico. Y vamos a plotearla desde el inicio, nuestro primer rango, y después sobre lo que sería nuestro seno. Si esto lo ejecutamos, shift enter, nos va a decir que no tenemos el atributo plot, bien, porque tenemos que
porque tenemos que importar, en este caso dentro de matplotlib, las funciones para plot. Vamos a colocarle .pyplot, si mal no recuerdo era .pyplot, sí, vamos a ver, shift enter, cargando, cargando, bien, estupendo. Bueno, acá tendríamos nuestra función, como verás va de un rango en el eje de las abscisas, eje X, ¿sí? De menos 10 a 10, conteniendo en sí 100 elementos. De menos 10 a 10 tiene 100 elementos, ¿sí? Y bueno, como justamente en el eje de las ordenadas, que es el Y, estamos graficando el seno de este rango, vas a ver que el seno va a tener una fluctuante de ese rango, ¿sí? Y con el plot, dentro de la librería pyplot, estamos justamente graficando estos elementos. Espero que haya sido de utilidad.